Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la razón que nos convoca a encontrarnos todos los días para meditar y reflexionar sobre las Sagradas Escrituras. Hoy lo haremos sobre el Salmo 147. Antes pedimos la bendición de Dios. Querido Dios, que el mismo Espíritu que trabajó en los que escribieron, trabaje en nosotros para leer, entender y también para aplicar el mensaje de este Salmo a nuestra vida. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Desde los Salmos 146 hasta el Salmo 150, cada uno de ellos tiene la particularidad de empezar y terminar con la misma expresión, aleluya, que significa que tenemos que alabar a Dios. En ese cuadro, hoy nos dedicamos al Salmo 147, que desafía a alabar a Dios y que presenta los argumentos, las razones por las cuales tenemos que alabarlo. El Salmo comienza diciendo que alabamos a Dios por su interés por Israel. Alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. ¿Por qué alabar? Porque Dios tiene interés en Israel, porque Él sana, porque Él cura, porque Él salva, porque Él recupera a los desterrados. Desde versículo 4 en adelante, nos encontramos que la razón por la cual alabar a Dios es su abundante provisión de sostén. Y el salmista lo dice de esta manera, versículo 4, él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Él cuenta el número de las estrellas, conoce el nombre de cada uno. Nosotros ni sabemos cuántas son, y apenas sabemos el nombre de unas poquitas. Pero Dios conoce el nombre y la cantidad de todas las estrellas. Hay un interés por todo. Versículo 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos. Cuando nosotros reconocemos su poder creador y su soberanía, somos exaltados. Versículo 7. Cantad a Jehová con alabanza. Cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, el que mantiene a la bestia del campo. Versículo 10. No se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Así como cuida de los animales, así como cuida de los seres inferiores, Él se deleita en el ser humano, corona de su creación. Dice, se complace Jehová en los que le temen, es decir, en los que le respetan, en los que confían en la actuación misericordiosa de Dios. Él se deleita, se goza, se alegra en eso. El versículo 12 insiste. Alabad a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, porque Él fortificó los cerrojos de tu puerta, bendijo a tus hijos dentro de ti. Versículo 14, Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Es decir, Dios suple toda necesidad del ser humano, Él provee para toda la naturaleza, y en especial provee para el ser humano, para la criatura creada como corona de ese acto poderoso de Dios. Él provee
de todo recurso que necesitamos para la vida, para el sostenimiento y mantenimiento de la vida. Desde el versículo 15 se destaca el dominio sobre la naturaleza. Dice, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana, derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Versículo 18. Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Es decir, un Dios que domina toda la naturaleza, que está presente en la naturaleza, que utiliza la naturaleza para proveernos lo que necesitamos para la vida. Esa es otra razón por la cual alabar a Dios. Y hacia el final del capítulo aparece la última. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. En cuanto a sus juicios, no lo conocieron. Dice versículo 20. Y el 19 ya había dicho, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Y eso no ha hecho con las otras naciones. O sea, Dios se reveló de una manera especial para Israel. Las lluvias la recibieron todos, pero su palabra en aquel tiempo solo la recibió Israel. Y el pueblo de Israel era el encargado de recibir, de beneficiarse con la palabra de Dios, de crecer en la fe y en la obediencia y de extender, de compartir con los otros pueblos el mensaje y la bendición que habían recibido de parte de Dios. Y el Salmo termina con la palabra Aleluya, que es una contracción de dos palabras, alaben a Dios. Sí, alaben a Dios porque nos ha dado su palabra. Alaben a Dios porque Él provee para suplir toda necesidad. Alaben a Dios porque Él tiene un interés definido en cada uno de sus hijos y manifiesta su gracia, desde su poder creador, desde su hecho redentor por la muerte de Jesús, desde su abundante provisión para todo lo que necesitamos. ¡Qué Dios maravilloso! Un Dios que crea la vida, que la origina, que la mantiene, que la sostiene y que además quiere conducirla por caminos seguros, por caminos firmes, que nos llevan a un destino seguro de eternidad. Este es un buen momento para dar gracias a Dios por su abundante provisión, por su poder creador, por sostener, por mantener la vida, pero además por darnos su palabra. Y en la naturaleza y en su palabra vemos la manifestación del poder y de la presencia y del interés de Dios por cada uno de nosotros. Son los dos libros de Dios. Lean en la naturaleza del amor y poder de Dios. Lean de la Biblia, del amor y del poder de Dios. Y no solo leamos, sigamos en ese camino. Ahora vamos a compartir este tiempo de oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque revelas tu amor y tu poder a través de la naturaleza y también a través de tu palabra, mostrándonos tu interés, tu cariño y tu deseo de ofrecer lo mejor para cada uno de tus hijos. Danos un espíritu humilde y obediente para percibir la mano, el poder y el amor de Dios, para escuchar tu voz, para leer tu carta, leer tu palabra y para aplicar a nuestra vida todos tus consejos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía tan amable, permanente. Que Dios nos mantenga unidos en el estudio de su palabra, también en la fe y en la esperanza. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, cuando seamos nuevamente reavivados por su palabra.